Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Fuimos a San Antonio Oeste, pueblo costero de la provincia de Río Negro. Está ubicado al norte del enorme Golfo de San Matías, para los que no conocen, muy cerca del concurrido balneario Las Grutas. Al frente está el puerto de San Antonio Oeste, explotado por la empresa Patagonia Norte, que es reconocido por ser un importante puerto de cargas a partir del cual se llevan todos los frutos del Valle del Río Negro hacia Europa, América del Norte y otros puntos del planeta, además de ser uno de los puertos más eficientes reconocido por los armadores, ya que el tiempo de carga de los buques es vital. Pero lo que nos trajo a San Antonio Oeste es la actividad pesquera artesanal, esa que hace que la merluza que se pesque el día de hoy acá mañana sea procesada en una planta y tras volar en avión, pasado mañana esté en la góndola de algún supermercado europea, fresca y lista para el consumo. Por la mañana temprano fuimos a Punta Verde, uno de los tantos lugares desde los cuales salen los pescadores hacia el mar. Cuando llegamos estaban revisando sus equipos y haciendo los últimos preparativos. Entre idas y venidas del tractor que llevaba las lanchas a la orilla, algunos de ellos nos fueron contando algo de la actividad. Mi nombre es Víctor Rindix. Yo soy del norte, pero mis familiares pescaban en el norte, en el río. Esta actividad es temporaria, pero todo el año se pesca, pero es, la mejor época es esta. ¿Y qué se pesca? Merluza, lo principal es la merluza. Merluza, sí. Después hay abadejo, salmón, mero, algo de besugo. En San Antonio Oeste se estima que al menos un 40% de sus habitantes está vinculado de alguna manera a la actividad. En muchos casos el oficio se transmite de generación en generación. Bueno, me llamo Claudio Alejandro Sala, pescador artesanal. Bueno, yo me dedico a la actividad artesanal hace del año 96 a la fecha. Tengo mi propia lancha. Y somos un gran sector, es más o menos 40 lancheros. Yo soy de familia de pescadores, sin más lejos acá está el arbolito de mi viejo, le digo yo, el arbolito de Sala. Él fue pescador acá de este bracito que entra a casa de Antonio. Bueno, acá nos criamos nosotros. Nosotros somos 12 hermanos, 6 mujeres y 6 varones, sí. de los varones 5 vamos al agua. Yo me inicié en los barcos. En barco grande, bueno, acá en San Antonio, después nos fuimos a Camarones, estuvimos por Rawson, Comodoro, Mar del Plata. He andado por todos lados. Estoy acá porque, no sé, si es por, siempre digo, a mí me tira mucho el pueblo. Siempre pensé que era más, vivir más tranquilo con esto, pero al ser propietario, al tener a cargo gente, no es más fácil. No. En realidad, por ahí es un poco más complicado. Porque vos, acá hay épocas que decir, paro por un mes o dos meses porque aflojó la pesca, pero vos tenés gente a cargo que por ahí ya hace difícil decirle a la gente, mirá, voy a parar por dos meses o tres meses y es duro. Por el clima cambiante, los pescadores hacen en promedio 10 salidas al mar por mes. Y como dice Claudio, no es fácil. Por eso es que los días en que salen, las jornadas son largas y el tiempo no se malgasta. Ni bien amanece, ya están entrando en el agua con la esperanza siempre de una buena pesca que recupere el tiempo perdido. Bueno, como era acá, arrimamos la lancha acá a Punta Verde, el tractorista nos tira el agua, después de habernos levantado muy temprano, muchas veces salimos tarde, pero hoy, por lo que veo, estamos saliendo a horario. Y bueno de acá navegamos unas 10, 15 millas y bueno, ya el trabajo es ubicarse una vez que vos llegás, tener suerte donde vas a calar los paños, porque ahí donde llegás empezás a tirar los espineles al agua, que son 3.000, 4.000 o 5.000 anzuelos, sí. Vos dejás una boya ahí de bandera y después de que eso de 2 o 3 horas empezás a cobrar, a virar, a levantar. La pesca artesanal se lleva a cabo sin el uso de sondas, por lo que no puede detectarse los bancos de peces. Es un trabajo intuitivo de día a día. Que la de hoy sea una buena pesca no quiere decir que mañana vaya a ser igual. Nos conocemos todos y llegaste acá y decís, claro, aparte ¿qué se... agarró? ¿Qué yo? Nero Aravena. Y Nero Aravena, 500 kilos es bueno, ¿eh? ¿Y dónde estuvo? Claro. En tal lugar. Bueno, mañana vamos a tratar de ganar el lugar. Esa parte la veo un poco mal yo, porque bien. En realidad habría que respetar un poco el... Claro. En Sierra Grande tengo entendido que por ahí se... Se respeta un poco más el lugar de quien agarró el pescado. Es así, ya se hizo así, es más, cargada y después. Claro. Está todo bien igual. No. Está todo bien igual. Y nos quedamos en la orilla viendo cómo las lanchas se alejaban envueltas por el manto del amanecer.
Y después nos fuimos al puerto, donde nos encontramos con Daniel Omar Millán, jefe del Departamento de la Policía de Pesca de la provincia, que nos contó un poco más de la importancia de esta actividad. Digamos que la pesca artesanal tiene una influencia económica bastante importante, porque dentro de del sector artesanal trabajan alrededor de 600 o 700 personas en forma indirecta, ¿sí? Ya sea tanto embarcado, como encarnadores, en descarga, en fletes. Bueno, hay una cantidad bastante importante de personas que están desarrollando su actividad dentro de la pesca artesanal. Esta importancia se ve reflejada en la política de desarrollo que desde hace un tiempo se está implementando en la provincia con el apoyo crediticio a los productores. Se destinó en una línea crediticia de 500 mil pesos aproximadamente para inyectar dinero para la compra de insumos, ya sea motores o cualquier otro elemento necesario para que puedan desarrollar bien la actividad. Para explotar los recursos de manera sustentable, los controles deben ser estrictos. En el Golfo de San Matías, la policía pesquera lleva a cabo el trabajo de monitorear las embarcaciones para saber cuántas entran al agua, cuántas salen, saber qué es lo que se pesca, qué cantidad, y lo más importante, que se lo haga en el periodo adecuado y de la manera en que corresponde. Después, en octubre y noviembre, la provincia de Río Negro cuenta con una veda, que se llama veda, una zona de veda reproductiva, en la cual se concentran, la merluza para desovar. La mitad del Golfo San Matías se encuentra vedado por esa veda. Se han venido desarrollando medidas de manejo en cuanto a la captura de las especies de menor tamaño. Esto se determina a través de las mallas de las redes, que tienen que ser entre 110 y 111 milímetros, o sea, 10 y 11 centímetros de tamaño de malla de la red. Si se imponen leyes claras, si los grandes pesqueros las respetan y si, más importante que eso, son conscientes de la importancia de mantener el delicado equilibrio entre el margen de ganancia y el sustento de la actividad, es más que probable que la pesca argentina le espere un gran porvenir. Era entrada la tarde cuando nos despedimos de Pablo. Antes de que anocheciera, queríamos estar en Punta Colorada para ver la vuelta de los recolectores de mejillones, otro tipo de extracción que se realiza de manera artesanal. Cuando llegamos, las lanchas esperaban a unos metros de la playa a la llegada del tractor para desembarcar la captura del día. Mientras tanto, los camiones con cámaras de frío que irán a distribuir los mariscos a diferentes plantas del país esperaban al otro lado de la playa. A diferencia de la merluza y de otros peces que se exportan, tanto las ostras como los mejillones son exclusivamente para el mercado interno. Y aquí vale recalcar lo que nos contaban en el instituto: un producto de cultivo es de mayor calidad que uno de extracción. Los mejillones que se desarrollan en los bancos del lecho del mar, al estar unos encima de otros y a merced de depredadores, mucha de la energía que generan la utilizan en crear protección, valvas más gruesas en vez de mayor cantidad de carne. Mediante el cultivo se puede generar mayor valor y eso es bueno, porque se agrega trabajo y como resultado se obtiene un producto mejor, lo cual puede abrir puertas hacia nuevos mercados. Pero la recolección es una actividad que se realiza desde décadas atrás, es un modo de vida, una cultura que demanda mucho trabajo y esfuerzo, pero rinde sus frutos. La mayoría de los recolectores que se ven acá en Punta Colorada son gente joven y de la zona, que ya sea por tradición familiar o por vivir cerca del mar, disfrutan la actividad, viendo en ella una buena salida laboral, y eso es alentador. Mientras llevaban a cabo el trabajo de descargar los mejillones, de sacar las lanchas del agua a la playa, fue cayendo el atardecer. Tras todo un día de pesca, esta parte del trabajo es dura y se hace más larga de lo que parece. Mientras trabajaban, el cielo pálido se fue volviendo lila, naranja, después de un rojo cada vez más intenso hasta el oscurecer. Era bien entrada la noche cuando se terminaron de cargar los camiones y pudimos conversar al fin con algunos de los pescadores. Bueno, acá en esta playa, Las Coloradas, se pescan mejillones, cholga, panopea, navaja, que en estos momentos se está pescando poco ese marisco. Lo que más se saca es mejillón y cholga.
Y acá en esta playa tienen que haber unas 6, 7 lanchas pescando con buzo. Es que la recolección de mariscos se hace con un buzo inmerso en el fondo, unido a la superficie por el cable de un compresor que bombea el aire hacia abajo y el cable de una canasta con la que se suben los mejillones. Es duro, sobre todo en esta época del año, en la que el agua está a una temperatura de 9 grados de promedio. Bueno, hay gente, qué sé yo, de 20 a 40 años, incluso hay un par de buzos que tienen unos cuantos años más, 50. Pero siguen pescando y siguen buceando. Somos, o sea, prestadores de servicio, pero cada lancha arma su equipo. Pero incluso, viste, los buzos también hacen reemplazo en otras lanchas, porque no hay tanta cantidad como para cubrir todas las lanchas en estos momentos. A diferencia de los pescadores de peces que salen al mar siempre que el tiempo y la buena pesca lo permita, los recolectores de mejillones tienen que lidiar con otras dificultades. Y se sale, viste, los días que la naturaleza te deja, viste, el viento, temporales, y también ahora juega mucho el tema de los clientes, se pone un poco jodido. ¿Como de oferta y demanda? Y sí, lo que pasa, viste, hay veces que tenés buen tiempo pero no tenés cliente. Y hay veces que tenés cliente y no tenés buen tiempo, así que onda que te tiene que coincidir todo para salir. Los recolectores de piedras coloradas venden sus productos a las plantas procesadoras de mariscos en otras partes del país, Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario y otras ciudades del interior. Pero hay recolectores de otras playas que los procesan en la terminal pesquera de San Antonio Oeste, a donde fuimos a ver cómo seguía el proceso. La terminal pesquera funciona como si fuera un cuartel de bomberos. Se pone en marcha en el momento que sea necesario. A veces hay barcos o lanchas que arriban a la costa a altas horas de la noche y ellos tienen que estar preparados para recibir los mariscos que más tarde se van a procesar. La terminal pesquera en este momento recibe los productos de los pescadores artesanales. Estamos trabajando desde el mes de abril. Exclusivamente con marisqueros, se le hace la recepción, el descarte y reembolsado, y como dijo Ítalo, se envía los productos directamente a góndola. Esta es la ventaja que tiene en este momento la terminal pesquera para los pescadores artesanales. Y creo que ya este mes empezamos con el proceso de pescados. Lo que tiene terminal pesquera hoy por hoy es que le genera al pescador el beneficio de poder llegar directamente al consumo humano directo, o sea, lo que se refiere a través de pescaderías, restaurantes o supermercados. Y esto le genera al producto un valor agregado, ya que se mantiene la cadena de trazabilidad desde la pesca hasta el establecimiento del consumidor final, y esto también se debe a que la provincia de Río Negro ha clasificado ya una zona como zona libre de contaminación, lo que se llama zona ARRN001, con lo cual los productos, ¿qué significa esto? Que los productos que vienen de esta zona son libres de todo tipo de contaminación, tanto de metales pesados, de bacteriológico y de toxinas paralizantes, con lo cual esto genera que no solamente tengamos el mercado de poder ir a otros establecimientos, sino de ir directamente al consumo humano. Y eso es bueno, muy bueno, porque agrega valor al producto del pescador y se eliminan intermediarios en los extremos de la cadena. El establecimiento lo que buscó fue eso, independizar al pescador, y bueno, hoy por hoy el establecimiento está funcionando después de un proceso que ha tenido. En una primera instancia, la terminal pesquera artesanal fue concesionada a la Asociación de Pescadores Artesanales de San Antonio a través de un comodato y fue administrada por la misma Asociación de Pescadores. Luego terminó este comodato, que fue por 3 años, lo tomó el Consejo de Administración. En realidad el Consejo de Administración es un consejo conformado por un representante de la provincia de Río Negro, un representante del municipio y un representante de los pescadores artesanales, que son quienes tienen la responsabilidad de administrar la terminal pesquera artesanal. Lo toma el Consejo de Administración, y luego lo que se hace en un momento es tratar de... se hizo un convenio con una empresa para administrar la terminal. Si la terminal pesquera cumple bien esa función, puede ser una herramienta sumamente útil para todos los pescadores, para poder comerciar así sus productos desde San Antonio Oeste directamente hacia otras partes del mundo. Bueno, el destino final que se le da al producto de palangre, al pescado de palangre, es la Comunidad Europea, y por lo tanto la terminal pesquera está iniciando los trámites para llegar a ese fin.